Cierra la puerta. Por favor. ¿Qué haces aquí? Quieto ahí. Por favor, no nos hagas nada. Vale. Tranquilos. No voy a haceros daño. Solo me alegra ver a gente normal. ¿Habéis visto a más supervivientes? No. Están en casa de Luisa. No responde y la puerta está cerrada. Calla, niña. Es un forastero. Debemos salir de aquí. ¿Tu padre puede andar? No. Un monstruo le atacó. Se está desangrando. Debemos ir a casa de Luisa. Shh, silencio. Veré cómo entrar. Quedaos aquí. No hagáis ruido. No os mováis hasta que abra la puerta. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Ya era hora. Oh, ¡de nada! No suele confiar en nadie. Lo siento. Estaremos a salvo, ¿verdad? Mejor que ahí fuera, seguro. ¡Eh! ¿Sabes qué está pasando aquí? ¡No tiene sentido! Madre Miranda siempre nos ha protegido, pero... ¡No hay nadie! ¡Ven! ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Tenemos que entrar! Aguanta un poco más, papá. Hay mucha sangre. ¿Hola? ¿Hay alguien? A ti no te conocen. ¡Luisa! ¡Abre! ¡Soy yo, Elena! ¡Deja de gritar! ¡Te oirán los monstruos! Julian, cálmate. ¿Quién es? Un amigo. ¡Atrás! ¡Padre! ¡Por Dios, Julian! ¡Déjanos entrar! No. Olerán la sangre. ¡Nos pondrás en peligro! ¡Mi padre se está muriendo! No es mi problema. ¿Qué está pasando? Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo. Vamos, esta gente son nuestros amigos. Venga, entrad. Venid, por aquí. Tú no eres del pueblo. No.
Soy Ethan. Julian, por favor, haz algo útil y vigila. ¿A qué esperas? Bien. Si Elena confía en ti, yo también. Entra, Ethan. Espera, voy a ver al resto. Por aquí. Entra, los demás esperan. ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? ¡Vas a hacer que nos maten! Ay, Anton, ayudó a Leonardo y a Elena. No necesitábamos ayuda. Por favor, Ethan, siéntate. ¿Son los que quedan? ¿De todo el pueblo? ¿Los que quedan? ¿Los que quedan? ¡No queda nadie! Un pobre... inválido. Una estúpida. Llorona. De mierda. ¿Y tú? Dejando entrar a un herido y a un forastero como si nada. ¿Y esperas que sigamos a salvo? ¡No estamos a salvo! Cada desgraciado ahí fuera es carne picada. Y mañana... mañana estaremos muertos. ¡Como su puto marido! ¡Deja de llorar, Roxana! ¡Ya está bien! Esta casa ha protegido a mi familia durante generaciones. Borracho o no, todos sois bienvenidos y estáis a salvo. ¡A la mierda! ¿Puede decirme alguien qué coño está pasando aquí? No lo sabemos. Éramos una aldea tranquila y de pronto llegaron todos esos monstruos. Y no dejan de venir. Espera, Luisa. ¿Y tu marido? ¿Lean? No. No, sigue ahí fuera. En algún sitio. Fue a por ayuda. Sí, sí, eso. Eso es. Fue a buscar ayuda. Recemos. Por él. Por nosotros. Buena idea. Venid. Acercaos. Dioses, oíd nuestra voz, juntos como uno en reverencia. Os invocamos en la oscuridad para entregarnos a nuestro destino. La luna de medianoche sobre alas negras se alza. Este es nuestro sacrificio. Y esperamos la luz del alba. En la vida y en la muerte, damos gloria, Madre Miranda. Bien, el té ya está listo. ¿Me ayudas, Elena, por favor? Esa oración la oí antes. Una anciana en el cementerio. ¿La vieja bruja? Está más loca que un cencerro. Pero hay sabiduría en su devoción.
Y espero que la proteja, como a nosotros. ¿Qué coño estás haciendo? Leonardo, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? ¡Padre! ¡Elena, no! ¡Atrás! ¡No! ¡Déjame! ¡Dios! ¡No! ¡Nos matará! ¡Debemos irnos! ¡Elena! ¡He dicho que no! ¡Dios mío! ¡Lo siento, padre! Ese ya no era tu padre. Has hecho lo correcto. ¡Elena! ¡Elena, no! ¡No puedes hacer nada! ¡Padre! ¡Todo se viene abajo! No podías salvarlo. Ya no era él. ¡Déjame! No. Nos vamos de aquí. Juntos. Tengo que salir de aquí. ¡Joder! ¡El fuego avanza rápido! ¿Qué piensas hacer? ¡Atrás! ¡Saldremos con esto! ¡No hay tiempo!
arriba. ¡Rápido! ¡Vamos! Tranquila y no respires el humo. Lo sé. Gracias, Ethan. De verdad. Espero que tu familia esté bien. Yo también. Cuando salgas de aquí, las conocerás. Me encantaría. Vamos, aguantará. Ahí, esa es la salida. Gracias a Dios. ¿Y ahora qué? La aldea está plagada de monstruos. No podremos con ellos, son demasiados. No digas eso. Te pondré a salvo mientras busco a mi hija. Creo que está en ese castillo. No, allí no hay nada más que sangre y muerte. Y no quiero esperar sola mientras... ¿Padre? Elena, no. Ya no es él. Créeme. ¡Elena! ¡Me está llamando! ¡Padre! ¡Espera, es peligroso! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Dame la mano! ¡Ethan B! ¡Salva a tu hija! ¡Elena! ¡Aguanta! ¡Agárrate! ¡Doctor! ¡Es que no puedo salvar a nadie! Esto es demasiado. Es una pesadilla. ¿Por qué está pasando todo otra vez? ¡Joder! ¡Basta! ¡Madre Miranda! ¿Quién era? ¿Qué ha sido eso? Ha visitado.
Solo sangre y muerte. Vaya, vaya. Pensaba que no quedaba nadie. Debes de ser de los duros. Ah. ¿Quién eres tú? Oh, no eres de aquí. Mucho mejor. Madre Miranda estará encantada. Deja de quejarte, ya queda poco. El mortal no es de utilidad para nadie. Y a mis hijas les encanta jugar con estos forasteros. Es más, te aseguro que si entregas el mortal a los dibujos, mis hijas... ¡Qué aparta tan feo! ¡Quiero verlo! ¡Tú solo! ¡Está despierto! ¡Callaos de una puta vez! ¿Dónde? Solo quieres joderlo en privado. ¿Qué gano yo con eso? Dámelo. Y montaré un espectáculo inolvidable. ¡Oh! Serás vulgar. ¿De qué nos sirve el pan y el circo? Su sufrimiento está asegurado. Sí, claro. Y si un hombre pierde la verga en el castillo, bla, bla, bla. He oído vuestros argumentos. Algunos menos convincentes que otros. Pero he tomado una decisión. Heisenberg, su destino está en tus manos. Madre Miranda, debo protestar. Heisenberg no es más que un crío y su devoción es cuestionable. Dame el mortal a mí y me aseguraré de prepararlo. ¡Cierra el pico y admite tu derrota! Búscate la comida en otro sitio. ¡Silencio, niño! Los mayores están hablando. Yo soy el niño. Tú eres quien protesta la decisión de Miranda. No sabrías lo que es la responsabilidad, ni aunque estuvieras soltado. ¡No, sigue creciendo! ¡A ver si el ego te cabe en ese cabezón! En mi opinión no importa. ¡Silencio! Mi decisión está tomada. Se acabó la discusión. Recordad de dónde venís. Gracias, madre. ¡Lycans y caballeros! Gracias por esperar. ¡Que empiecen los juegos! Veamos de qué estás hecho, Ethan Winters. ¡Prepárate! ¡No, espera! ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! 5, 4, 3, 2, 1, ¡adelante! ¡Ah! ¡Joder! Eso es. Corre por tu vida. ¡Ah! ¡Muy bien!
Aún con vida. Impresionante. ¡Oh, mierda! ¿Esos monstruos tienen a Rose? He estado esperando, señor Winters. ¿Cómo sabes mi nombre? Todo aquel con dos orejas ha oído acerca de usted. Un héroe en busca de su hija. Diría que el castillo parece sospechoso. Sí, y tú también. Solo soy un humilde mercader. ¿Aquí? Ah, disculpe mis modales. Soy el duque. Hagamos negocios. Armas, munición, medicinas, lo que necesite a su disposición. Claro. Tengo nueva mercancía.
Tony Masbun y llenarás el bolsón. O eso dicen. No me haga caso. Hágame saber si encuentra algo más de valor. Yeah.